con Jimmy. Soy Santiago Botas, del grupo Botix, representante exclusivo para la Argentina de la marca Jimmy, el mayor fabricante de tendederos de ropa de Europa. Vamos a mostrar hoy la instalación de un tendedero Lift. En este caso es el Lift 240, que tiene 2,40 m de ancho o largo, según como se vea. Porque en realidad esto lo vamos a trabajar de frente, por eso digo ancho, pero en realidad es el largo, porque la medida más larga es esa. Esto viene dentro de esta caja, los caños en dos partes. Lo primero que vamos a hacer es unir estos caños, introduciendo uno dentro del otro. Es simple armado y ya lo dejamos acá. Ahora, dentro de lo que es la instalación, lo primero es colocar estas piezas en caso de que lo vayamos a colocar tomado de la pared. En este caso vamos a hacer una instalación tomada de la pared. También la otra opción sería no usar esta pieza y atornillar directamente esto, que es lo que sostiene las cuerdas, al cielo raso. O sea, lo atornillamos con dos tornillos pasantes al cielo raso. En este caso decidimos no hacerlo porque el cielo raso tiene una capa de yeso extremadamente gruesa, aproximadamente 6 centímetros, y los tornillos no van a sujetar bien. Entonces lo vamos a tomar de la pared, que es una solución que es ideal tanto para las personas que no tienen una máquina con capacidad de perforar hormigón, para gente que tiene techos quizá de vidrio, de policarbonato, de cielo raso suspendido que no le permite o no es suficientemente fuerte como para fijarlo. Y entonces, bueno, este producto tiene una versatilidad que nos permite elegir cuál de las dos opciones queremos, inclusive si hay un techo muy alto, un techo de una casa vieja de más de 3 metros, también lo ponemos en la pared y de esa manera resolvemos el tema de que el techo no es el apropiado. Esta pieza, que es el soporte de la ménsula, medí acá la distancia que yo decidí, le di 5 centímetros, voy a hacer una marca, lo pongo al medio, ahí con un lápiz marcan, hay 3 círculos ovalados donde van a ir los tornillos. Lo mismo hice previamente con la otra ménsula que está allá, posicionándola a 2,40 m de la que voy a poner ahora. Así que ahora voy a mostrar cómo se hacen las perforaciones y vamos a poner los tornillos para que ya el soporte este quede fijado. Hicimos los agujeros, hicimos las perforaciones. Recuerden que habíamos marcado el lugar. Ahora vamos a poner los tacos de nylon. Ahí vemos que los tornillos quedaron en la posición que necesitábamos. Empezamos poniendo a mano lo que se pueda. Después se puede terminar con un destornillador a manual, el clásico, o también se puede utilizar algún tipo de destornillador eléctrico. Voy a tratar de hacerlo con esto. También puede ser un taladro. En este caso se me quedó sin carga. Miren, lo pueden terminar a mano, no hay problema. Y ya fijamos los soportes, vamos a colocar las ménsulas. Se calzan en estas dos orejitas que hay acá. Después se le pone un bulón pasante con una tuerca. Así que acá un poco de paciencia y a probar puntería. A ver, ya entraron dos. Dos de los agujeros ya los enhebré, me faltan dos. Este es más maña que fuerza. Mover un poquito.
ver. Se pasó 3. Me falta 1. Lo veo el tornillo, está por salir. Muy bien, ahí salió, ya queda. Por seguridad, le ponemos esta tuerca autofrenante del otro lado. Listo. La otra ménsula, mismo sistema, lo calzamos en el soporte y hacemos coincidir los dos agujeros de la ménsula con los de la oreja. No lo veo. Ahí está. Ahí entró. Entraron 2, 3 y ahí está saliendo el tornillito. Listo. Listo. Y ahora vamos a poner la tuerquita. Suficiente. Listo. Bueno, habíamos armado los caños en un momento inicial, pero nos dimos cuenta, es la primera instalación que hacemos. Realmente la instalación es simple, lo importante es seguir el orden. En este caso no nos habíamos fijado y habíamos hecho coincidir un caño, el primero con el último, nos había quedado todo cruzado. Haciéndolo prolijo se puede hacer de entrada, si no, se puede hacer posteriormente a la colocación de las ménsulas. Muestro cómo es el armado. Esto es solo para los modelos más grandes, el de 2,40 m y el de 2,20 m. El resto de los modelos, tanto los extensibles como los que son de media fija, fíjense qué fácil es. Los otros no requieren ningún tipo de armado. Así que ese sería el movimiento este, hay que hacerlo con todos los caños, fijándose que las sogas queden derechas. Hay que acomodar en el embalaje, durante el viaje y demás, se salen las cuerditas. Entonces, lo único que hay que hacer es colocar la soga, fíjense que estén todas de los dos lados, pasando por el centro de la roldana. Perforamos la pared, procedimiento es igual. Tengo la máquina sin percutor. No voy a mostrar todo, hacemos 2 agujeros, ponemos los tornillos y le muestro cómo queda terminado. Terminada la instalación, ya colocamos la ganchera. Quiero mostrar, sujetamos con esta varilla, una arandela por vez. Fíjense lo bien que ruedan las roldanas. Vamos enganchando, esto sube y baja independientemente. Tendedero único, porque 2,40 m, los tendederos de techo no se fabrican, ideal para lugares bien largos y angostos, como dije antes, para lugares en que quizá hay un techo alto o un techo que no permite la instalación. Muchísima capacidad en un lugar angosto y largo. Permite colgar sábanas hasta king size, o sea, no hay que doblarlas directamente, se colocan enteras. El buen diámetro de los caños permite que la ropa se seque más rápido, sin marcas. Y viene, este es el modelo más largo, 2,40 m. Tenemos también 2,20 m, un modelo de 1,40 m y 2 modelos que son regulables en el largo, o sea, las varillas estas son regulables, los caños, entre 1,10 m y 1,80 m. Tenemos una versión de hierro pintado como este, es pintura bicapa como la de los autos, muy resistente, y otro modelo que ya es premium, que es hasta 1,80 m de aluminio. Para más información y para adquirir toda la línea de productos Jimmy,
ingrese a tendederosderopa.com.ar. Jimmy, 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 stai a stirare con Jimmy.